salir de esta. Pareces feliz de poder tocar de nuevo. No sé qué hiciste, pero el agua desapareció al compás de una canción. ¿Qué opinas de la música? Jamás había oído nada semejante. Eso es porque no hay ningún lugar con una resonancia, una entonación y una potencia que te haga vibrar así. Además, nadie conoce estos tubos como yo. Aprendí a tocarlos de oído antes de caminar atada a la espalda de mi padre. Gracias por drenar las aguas. No solo por mí, también por mis ancestros y sus canciones. Por favor, como muestra de nuestra gratitud. Ya subí mucho. La senda del chamán tiene que debe ser uno de los marcadores que mencionó Naltuk. Parece que cada marcador señala hacia otro e indica la dirección. Voy a adentrarme en las profundidades de la caverna helada. ¿Para qué servirá? ¿Para marcar el camino con sonidos? Si hay más, tal vez los encuentre con mi foco. Por aquí no es. Callejón sin salida. Al menos hay algo. Esta no es la salida, pero hay algunas cosas. Otro marcador. Bien. Mejor retrocedo. Después de tomar esto. Bien, entonces por ahí. Camino equivocado. Entonces, ¿dónde?
Ya veo. Arriba. Con suerte saldré de esta cueva. Se acabó la cueva. ¿Qué me espera ahora? Ah!
¿Y cómo voy a cruzar esto? Entonces, abajo. Baja y después sube. Por ahí se sube. Tengo que tirarte la cuerda para mover esto a su lugar. Bien, el puente se está llenando. Conseguí. Hacia las otras cataratas. Hay algo nuevo allá afuera. Y no creo que sea amistoso. Creo que tengo escarcha entre los dientes. Thank you.
acaba todo. Supongo que no hay más remedio. Nueva máquina. Ahora encontrar a Aurea. Así que tendré que trepar. Este debe ser el sa... Podría llevarme brillosa. Brilla. Entiendo por qué vale tanto. Naltuk dijo que Aurea había subido a la montaña más allá del santuario. Usaré las escaleras. Una puerta antigua. ¿Estará ahí Aurea? De 2046. Llevo a
aquí 16 horas intentando instalar actualizaciones que mejoren la eficiencia de la unidad de procesamiento. El proyecto Firebreak va a necesitar potencia de cálculo. Espero tener suficiente, yo también. Anita ha estado conmigo todo el tiempo. Hemos trabajado mucho, pero cada vez que olía su cabello... Aquí el director de seguridad, Blevins, reenviando la petición. Traten de leerlo esta vez, idiotas. No les conviene que llame a mi gente de SLC. El director de seguridad, Blevins, se comporta como un tirano mezquino. No puedo ni estornudar sin tenerlo encima. Los nodos del suelo deben estar conectados a la puerta. Eso hizo algo. ¿Qué se supone que debo hacer con estas luces? Estas cosas giran y cambian el recorrido de la luz. Bien, a ver si la puerta está abierta. Fresco. Fuera otra vez. Quizá pueda volver. Parece que tengo que llegar a las escaleras. Subir mucho más. Aria debe estar cerca. Debe estar por aquí en alguna parte. Alguien hackeó el menú para que muestre mensajes obscenos sobre el señor Blevins.
¿Esto es el proyecto geológico más avanzado de la historia o es un vestidor de adolescentes? Por favor, gente. Pregunto de nuevo, como he preguntado mil veces. ¿Qué más debo hacer? ¿No hay ninguna oración que te llegue? ¿Ningún sello que rompa tus ataduras? No puedo ayudarte si no hablas. Solo pido un susurro para que me guíes. ¿Quién? No. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste hasta aquí? La senda fue sellada por el ánima. Yo usé uno de estos. Te lo enseñaré. Sí, muéstrame. Por favor. Es más grande. Pero seguro que el objetivo es el mismo. Llevar la luz a la fuente. Canal auxiliar recuperado. Programa correcto. Bloqueos evitados. ¿Hay alguien ahí? Aurea. Aurea. Transmisión no autorizada. Regreso a la tarea programada. No. No me someteré. Aurea. El maligno no viene. Aurea. Transmisión cancelada. Recuperaste la voz del ánima. La escuchaste. La voz del ánima me llama desde lo alto del tambor del trueno. Por un momento, logró deshacerse de los lazos del maligno. Todo gracias a ti. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Aloy. Me envían al Tuk. Pensó que necesitarías mi ayuda. No se equivocaba. Ha sido una
Revelación. Ahora sea ciencia cierta que el ánima resiste. Quizá juntas encontremos la forma de liberarla. No nos adelantemos. Vine hasta aquí en busca de respuestas y todavía no he oído ninguna. A mí me parece que tú eres la respuesta, pero por supuesto te lo contaré todo. Me pregunto si sabes algo sobre un hombre llamado Silence. Pronuncia ese nombre. Siempre hay secretos. O, a veces, desapariciones. ¿Por qué quieres saber? He hecho cosas terribles. Aunque también me ayudó cuando nadie más podía. No lo conozco tanto como me gustaría. Imagino que su ayuda es muy poderosa, pero no la ofrece a cambio de nada. Por desgracia, juré ante el cónclave guardar secretos sobre este asunto. ¿El cónclave? Una reunión de chamanes honorables en Vanur. No podemos hablar de Silence fuera de ese círculo. Lo entiendo, pero intentamos ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Sí, pero estaría rompiendo un juramento y eso, no puedo hacerlo. Parece que sientes algo por esa voz, por esa ánima. Me salvó la vida. Fue hace años en la guerra contra los Karja. Un asalto dividió a mi Wirak. Yo me quedé aislada, sola. Atraje al enemigo a grietas níveas, con el fin de perderlos en la niebla, pero no funcionó. Así que me refugié en esta cueva. Entonces oí su voz. Una nómada, perdida como yo. Un ánima de la luz azul, aunque privada de ella. Me pidió ayuda, me eligió a mí. Pero no podía ayudarla, no con los Karja persiguiéndome. Así que me ayudó primero. Cerrando una puerta de la montaña, una que debes haber abierto para llegar aquí. Cansaran. Una vez a salvo, pude hacer lo que me pidió. El maligno. ¿Qué sabes sobre él? He hablado muchas veces con el ánima, primero aquí. Luego en Tambor del Trueno. La última vez. Me dijo que la estaba atacando algo invisible a los ojos de los mortales. Algo malvado. Lo llamó maligno. Dijo que necesitaba su poder para cumplir sus designios. Me suplicó ayuda. Si era necesario, debía buscar una forma de destruirla para que no pudiera usarla. Fue hace 5 años. No volví a oír su voz. Hasta ahora. A ver si entiendo. Oímos dos voces. La de un ánima capturada, de algún modo, por la otra voz a quien llamas el maligno. Sea lo que sea, el maligno influye en las máquinas y las vuelve más peligrosas. Quiero saber cómo. El ánima y el maligno están en una montaña. Tambor del Trueno. ¿Por qué no vamos hasta allá y descubrimos qué significa? No podemos. Tambor del Trueno es peligrosa, más de lo que imaginas. El maligno bloqueó el acceso. Además, Aratak no nos dejaría ir. Al ser el caudillo, controla el paso a la montaña y jamás escucha razones. Necesitan un caudillo nuevo. ¡Ja! Con esa idea seguro que hacemos muchos amigos. Dije. Y apostaría que no eres una común. Podrías lograrlo, aunque seas forastera. Además, Aratak no podría rechazar el desafío si fueras conocida entre el Wirak. Espera, ¿quieres que desafíe a Aratak? Yo no quiero ser caudillo, y menos de unos Vanuk que no me aprecian. Pero quieres ir a Tambor del Trueno, ¿verdad? Ya escuchaste al ánima. Está sufriendo, atormentada por el maligno. ¡Quiere ser libre! Y quizá, cuando sea libre de sus ataduras, por fin pueda darte las respuestas que buscas. Ay, no lo puedo creer. De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? Muéstrale al Wirak todo lo que vales. Gana en los terrenos de caza. Mata a los bandidos que acechan en el Tajo. O habla con mi amiga Sekuli. Si la ayudas, seguramente se fijarán en ti. ¿Hay un cuellilargo por la zona? Sí, en las figuras glaciales. Pero lleva generaciones congelado. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bastante, créeme. Incluso más de lo que pensaba. Si tú lo dices, haz lo que puedas.
Cuando llegue la hora de arrojar tu lanza a los pies de Aratak, yo estaré ahí para respaldarte. Hasta entonces, aquí estaré, si tienes alguna duda sobre el desafío. Ah, una cosa más. En esa caja de ahí hay un arma como la mía. Llévatela. Quizá te resulte útil. De la inteligencia artificial. Una figura... das miedo para ser tan pequeña. En el sol veraniego, la brisa en los árboles. Debe ser la cueva que mencionó el chamán. Una larga caída. Quizá no esté sola aquí abajo. Aquí hay un ave de metal. Solo tengo que subir. Ah, pues no es precisamente inmóvil. Ahora podré cruzar. Ahí está la cerradura. Tengo que configurarla. Seriamente, mi sentido. Tendría que dejar otra cosa. No pedí un montón de cámaras aéreas. Quiero seguridad. No vigilancia. Seguridad significa potencia de fuego.
juro por Dios que no me verán disparando balas de fogueo si un acto de terrorismo mancilla estas instalaciones. Necesito una pista. El foco podría encontrar alguna. Un soporte de riel. Eso es lo que busco. Debería ser fácil de retirar. Se lo mostraré al chamán cuando vuelva a Confín del Canto. Así que esto mejorará. Guardián, Aurea dice que debo competir en estas pruebas. ¿Aurea? Nunca nos había enviado a nadie. ¿Y cuál es tu razón para entrenar? Se lo preguntaría a cualquier Banuk que intente las pruebas. Voy a desafiar a Aratak para ser la caudillo de su Wirak. Entonces será mejor empezar ya. Parece que tienes muchas historias que contar. He sobrevivido a mis historias. Corrí con las hijas del trueno hace mucho, antes de que su camino llegara a su fin. Por un tiempo dejamos helados a los hombres de Vanur. No podía durar. Unas cayeron en gloriosa batalla, otras infamemente exiliadas. Para mí es igual de glorioso. Hay destinos peores. ¿Qué es peor? Envejecer. Y descubrir que todas las reglas y tradiciones contra las que luchaste siguen ahí. Por eso le digo a quien entreno que no envejezca. ¿Cómo funcionan las pruebas por aquí? No hay medallas, Karja. Tenía algunas, pero las usé para tapar los agujeros de mis botas de nieve. En vez de eso, competirás contra los mejores tiempos de otros cazadores, Banuk. Un segundo puesto, incluso un tercero, te situará entre las leyendas. ¿Y el primer puesto? Ya veremos. ¿No perteneces a la logia de cazadores, o sí? Todas las tribus aseguran ser las primeras en tener terrenos de caza. Y todas dicen que los Karja les robaron la idea. ¿Y cuál fue la primera? La nuestra. ¿Y los Karja les robaron la idea? Eso es. Elige tu prueba y te diré en qué consiste. Terminé con el... Y el entrenamiento... Ella volverá. Nunca cede. Pero Sil, ¿qué hacen sus cazadores tan lejos? Somos los Dientes Blancos. Venimos de la mandíbula de Vanur para probar a los que quieran unirse. ¿Una prueba en esos terrenos de caza? No. La prueba es sobrevivir al glaciar de la Daga Gélida como nuestros antepasados. Temporada difícil. Hay dos que no han vuelto. Esperaremos. Bendeciremos su esfuerzo y nos iremos. ¿En qué consiste la prueba? Hay que escalar la pared del glaciar y sobrevivir 4 días y 4 noches. Con el hielo y las máquinas como único sustento. Nuestro chamán ha bendecido la prueba y permitido su cosecha. Metal para fabricar armas. El resto está prohibido. ¿Qué pasa con las que no han vuelto? Debían afrontarlo solas. Era de vida o muerte. Si vuelven, los Dientes Blancos están con ellos. Y si no, reconocemos su esfuerzo. Qué generosos. Son de Vanur. ¿Conocen a Aratak y Aurea? Hay canciones en su honor. Son importantes. Pero hay una razón por la que vagan por el Tajo y no entre los grandes Wiraks.
Su obsesión por Tambor del Trueno será su perdición. ¿Y quiénes son los dientes blancos? Guerreros. Los primeros y mejores. Los jóvenes cazadores ávidos de lucha buscan unirse. Con las máquinas enardecidas, siempre hay lucha. No podemos quejarnos, chamán. Cada día se ven chispas en el humo de la guerra. Cada noche, una canción honra un nuevo nombre. ¿No piensan buscar a sus cazadoras extraviadas? Con el tiempo, el agua derretida suele devolver los cadáveres. Increíble. Si hay posibilidad de que sigan con vida, iré a buscarlas. Aunque sigan con vida, no aceptarán tu ayuda, forastera. Sagrado, es sobrevivir. No se puede confiar en nada más. Ya veremos. La supervivencia es sagrada. Por eso los dejan morir.